Radio Natividad 101.7 FM presenta Curso Bíblico con Monseñor Mario Moronta desde la capilla de la Casa Episcopal de San Cristóbal. Bienvenidos todos a esta sesión del curso de San Pablo. Hoy estaremos meditando sobre uno de los temas que estábamos ayer por concluir, como lo es la Cristología de San Pablo. Ciertamente aquí damos uno de los solamente tips que nos sirven para iluminar un poco el pensamiento de Pablo sobre el concepto de Jesucristo. Quiero agradecerles todas las opiniones y sugerencias que nos hacen a través del grupo de WhatsApp Areópago y también a través del correo electrónico intro@gmail.com, que son los medios de comunicación por los cuales nosotros tenemos contacto con cada uno de ustedes. También agradecer todo el esfuerzo y el trabajo que se hace tras el micrófono de todo el personal y el equipo que se dedica a este trabajo misionero también, como al estilo de San Pablo, o mejor dicho, como al estilo de Timoteo, de Tito, que se pueden considerar auxiliares de la obra de Pablo o Bernabé. A ellos también un agradecimiento profundo de quienes se dedican a este trabajo, y también a ustedes de manera particular, a quienes han colaborado significativamente con su oración, con sus felicitaciones, con sus sugerencias, con sus críticas también, y también con sus aportes económicos a este equipo de producción, que va en beneficio siempre del trabajo apostólico y de los escuchas, de los que siguen este curso. Bien, nos encomendamos hoy a San Pablo, él que es un gran conocedor de Cristo y que nos lo presentó de una manera muy particular al estilo del Antiguo y Testamento, y que hoy también nosotros podemos estudiar las notas características o las notas originales en la Cristología de San Pablo. Bien, que San Pablo interceda esta mañana o esta tarde, este momento que estamos escuchando esta lección, pero que nos permita sobre todo profundizar con sabiduría, la misma sabiduría que él expone en alguna de sus cartas y la solicita a Dios Padre para dar a conocer el misterio de Cristo. San Pablo ruega por nosotros. Bien, nosotros ayer meditábamos un poco sobre el uso de la palabra Cristo en las cartas de San Pablo, y habíamos determinado que la palabra Cristo, Pablo había tenido una influencia muy importante, como era la influencia judía y la influencia griega en sus cartas. Y uno de los elementos principales que nosotros pudimos definir ayer es que Pablo usa esta palabra, que comenzó siendo un adjetivo, luego pasó a ser un adjetivo verbal, y luego Pablo lo usa como un sustantivo, es decir, como un nombre aplicado a una persona, y esa persona tiene una connotación específica en la vida de San Pablo, que es el que produce su conversión y a quien Pablo le atribuye también el misterio de toda la redención y la salvación, que tiene que ver con Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo de Dios encarnado, como lo llama en algunas de sus cartas. Entonces, Pablo, hablar de Cristo y hablar de Jesús en las cartas de San Pablo es lo mismo. Pablo, ayer hicimos unas categorías o unas definiciones bien importantes, como el uso de la palabra al estilo propiamente griego, ho Christos y Jesús, o también él lo usa ho Jesus Christos. Entonces, el Cristo Jesús o el Señor Jesucristo. Estas connotaciones bien, bien importantes. Hoy afinaremos una de los nombres característicos y más importantes que se desarrollan dentro de la Cristología paulina. Nosotros, antes de entrar en uno, quisiera hacer mención de que Pablo, para definir a Cristo en todas sus cartas, él usa también algunos títulos particulares que en los evangelios pues lo hacen notar de otra manera, y Pablo pues también podemos sacar una
unos títulos cristológicos que él puede desarrollar dentro de sus cartas. Uno, por ejemplo, es el Cristo crucificado. Él habla de este término del crucificado en la mayoría de sus cartas. También podemos decir un hombre que muere por todos, el que realiza un sacrificio por los pecados, otro título que podemos usar. Habla también del sacrificio expiatorio, ese es un título, el que hace el sacrificio expiatorio de Jesucristo. También habla de Jesucristo como el Hijo de Dios, el Hijo encarnado. Habla también del que murió y resucitó, o ha sido resucitado por Dios. Y otro título también, el Hijo predilecto de Dios Padre. Y también le da el título de El Señor. Entonces, esta categoría de títulos nosotros pudiésemos desarrollarlas, que son bastante importantes en toda la teología cristológica de San Pablo. Pero vamos a resaltar algunas características de manera especial del Cristo resucitado. Hemos dicho en todo este curso que es uno de los títulos que mejor desarrolla San Pablo, el título del Cristo resucitado, la resurrección del crucificado. Ese es un tema, creo que muy desarrollado por la teología de Pablo. Entonces, Pablo tenía muy aspectos muy comunes para poder desarrollar este título, el Cristo crucificado, pero sobre todo el Cristo resucitado. Pablo hace esa unión entre el Cristo crucificado y el Cristo resucitado como un eje o una clave interpretativa de todo el misterio de la redención de Jesucristo. Entonces, esto Pablo, para poderlo definir o poderlo hablar públicamente en el mundo hebraico o en el mundo judío, tenemos que determinar un principio real, y es que Pablo tenía elementos muy comunes con los destinatarios, elementos de raza, elementos de cultura, elementos de fe también con quienes a quienes se dirigía, y por eso Pablo podría presumir el conocimiento y la aceptación de este título en medio de la común tradición que él vivía, incluso aquellas iglesias que no fueron fundadas por el mismo Pablo, como la iglesia de Roma. O sea, Pablo tenía una fuerte autoridad en todas sus comunidades, porque él estaba muy metido en ellas, era parte de ellas, se sentía parte de ellas, y de manera especial era reconocido por estas comunidades. Entonces, hablar en medio de una comunidad judía, de manera principal judía, que estaban reciente convertidos al cristianismo, hablar con un título del Cristos, es decir, del ungido, del Mesías, para calificarlo a Jesús, era un poco atrevido, pero Pablo, en virtud de su autoridad, lo podía decir públicamente y lo podía escribir. Entonces, esto hace que tenga una buena comunicación con las comunidades que él tiene. Entonces, cuando Pablo se refiere de manera particular a Jesús, hace un interés a la persona humana de Jesucristo. Entonces, todos los referimientos que él hace en cuanto a Jesús, también él los califica en cuanto al Cristos, es decir, en cuanto al ungido. Entonces, por eso podemos hablar Jesús el Cristo, o Cristo el Jesús, Señor Jesús, o la combinación de todos estos elementos. Cristo, se puede pensar en el hecho que se trata de un todo en Cristo, de una exaltación. De manera principal, nosotros podíamos desarrollar en algunas cartas, de manera especial los Corintios, 1 Corintios 1:23, decir que Cristo Jesús, que Jesús es el Mesías, y que Cristo crucificado, podría sonar una ofensa para los judíos, porque recordemos que ellos tenían en el nombre de Cristos, es decir, el Mesías, el ungido de Dios, por una misión especial, y aplicárselo a Jesús
no era tan fácil, podía ser una ofensa propiamente para los judíos. Entonces, la ofensa no viene tanto porque sea un escándalo el efecto Jesucristo en medio de los judíos, sino por el atrevimiento y la intención de creer que verdaderamente Cristo crucificado era Jesús y que en él habría que confiar. Entonces, esto genera en la comunidad judía cierto atrevimiento, pero Pablo, en virtud de su autoridad, se vale de ella y lo vive y lo pronuncia y lo proclama. Entonces, Mesías y Cristo para Pablo equivale lo mismo. Equivale un título, y este título, aquí viene una cosa muy importante, este título va a recoger el misterio no solo en el momento de la cruz de Cristo, sino antes de la cruz, el momento de la cruz y después de la cruz. Entonces, la unción, es decir, el Cristos, la persona de Cristo en todas las cartas de San Pablo, va a hacer referencia a todo el misterio de redención de Jesucristo, pero centrado en una realidad importante, en el misterio de la cruz. Entonces, esto nos lleva a definir y a hacer una categoría bastante hermosa, como es: sin la resurrección, la cruz sería una fuente de desesperación. Eso es verdad. Pero sin la cruz, la resurrección sería una fuga. Entonces, Pablo combina estos elementos a partir de la cruz. Pablo combina la crucifixión y la resurrección, es decir, el Cristo resucitado y el Cristo crucificado, no los podemos separar del uno del otro, pero está el misterio de la cruz, que también sería un tema importante desarrollar en toda la teología de Pablo. El misterio de la cruz es la victoria en Cristo, y es la que luego Pablo va a determinar que gracias a la resurrección nosotros podemos creer, y nuestra fe tiene la fuerza, y nuestra fe no es en vano. Entonces, no podemos separar esta realidad, estos dos momentos, ni el momento de la crucifixión, ni el momento de la resurrección en Cristo, ni tampoco afirmarlos de una manera que queden dos fuentes apartes, sino que al contrario, son dos categorías que van de la mano y en Cristo se entienden en una misma persona, en el Hijo de Dios Padre, unido a una relación permanente entre Dios y el Padre. Entonces, así nosotros podemos decir que este título del Cristo resucitado va unido al título del Cristo crucificado en San Pablo. Entonces, es uno de los temas que mejor desarrolla Pablo en todas sus cartas. Entonces, así todo el misterio del Cristo, nosotros podemos desarrollarlo en Pablo muy unido a la cruz. Sin embargo, nosotros tenemos que plantearnos aquí la pregunta del quién es el Cristo para Pablo. Y Pablo lo hace a través de unos himnos cristológicos que desarrolla en algunas cartas, como lo dijimos ayer, como la carta de los Filipenses, la carta de los Colosenses y la carta a los Efesios. Entonces, pero estos himnos cristológicos, es importante saber que en la Sagrada Escritura nosotros encontramos himnos cristológicos que son del Nuevo Testamento, podemos decirlo así. Entonces, es una manera de expresar un concepto bajo el género literario del himno, la grandeza que representa Cristo, de manera que se pueda cantar, alabar, celebrar el misterio que representa Jesucristo en todo el Nuevo Testamento. Por eso Pablo se une a esta
por decirlo, a esta práctica, o como también el Nuevo Testamento, según esta práctica de Pablo, a esta práctica de expresarlo así, de una manera gloriosa, la presencia de Cristo. Entonces, de una manera muy, muy concreta, digno de estudiar, nosotros haremos un detalle aquí, no más, porque el tiempo no nos permite, estos tres himnos cristológicos en la vida de San Pablo y en sus escritos expresan muchísimo. La carta de los Filipenses, capítulo 2, del versículo 6 al 11, Colosense, del capítulo 1, del versículo 15 al 20, y Efesios, del capítulo 1, del versículo 3 al 14. Dijimos que en el Nuevo Testamento se presentan otros himnos. ¿Otros himnos como cuáles? Nosotros tenemos en el Nuevo Testamento sobresalen de manera muy particular como himnos cristológicos una obra que es para nosotros muy unida a la vida de Pablo, el Evangelio de Lucas. Lucas usa esta práctica de cantar a manera de himno la presencia de Cristo. Entonces nosotros tenemos en el Evangelio de Lucas tres himnos cristológicos. Uno, el Magnífica, que lo encontramos en Lucas 1, 46, 55. Lucas 1, 46, 55. El segundo himno cristológico del Evangelio de Lucas es el Benedictus, que lo encontramos en Lucas 1, 68, 79. 1, 68, 79. Y el último en el Evangelio de Lucas, el tercer himno es el Nunc Dimittis. Nunc Dimittis. Es decir, Lucas 2, 29, 32. Sin embargo, los más antiguos cánticos judeocristianos palestinos, es decir, los himnos de los encontramos en los himnos de las cartas de la cautividad de San Pablo, en las que Cristo es considerado centro de todo el designio salvífico de Dios. Y ahí nosotros encontramos los tres himnos cristológicos: el de Filipenses, el de Efesios y el de Colosenses. Encontramos estos tres himnos que son los más antiguos. Posteriormente los himnos del Evangelio de Lucas, y también encontramos un himno importantísimo que es toda la cumbre de la composición hímnica del Nuevo Testamento, como es el del Evangelio de Juan 1:1-18. Entonces, en nuestra lección, habiendo ya tratado todo esto, habiendo compuesto ya estos himnos cristológicos que se encuentran en el Nuevo Testamento, nosotros por el tiempo nos vamos a dedicar a los himnos de San Pablo. Pero era importante que nosotros viéramos que existen otros himnos cristológicos que se unieron a la manera de escribir de Pablo y que expresan una realidad bellísima, bellísima, de hablar de Cristo. Los himnos de las cartas paulinas. Lo que en los himnos de Lucas y del Evangelio de Juan se insinúan un poco con la presencia de Cristo, en Pablo se hace muy explícito. Son himnos que van muy explícitos y que expresan una vivencia y una conciencia muy clara de la centralidad del misterio de Cristo, de su profundidad y de su grandeza única. A la vez lo presentan desde diversas perspectivas, haciendo uso de esquemas propios, los cuales precisamente en su diversidad expresan la plenitud inagotable de aquel misterio. De los tres himnos que vamos a examinar, el de los Filipenses utiliza el esquema de abajamiento-exaltación. De hecho, si lo podemos leer, vamos a usar San Pablo usa esa característica: el abajamiento y la exaltación, o la humillación y la exaltación de Cristo. El de los Colosenses va a expresar un esquema que coloca a Cristo como centro y como principio unitario de todas las cosas. Y el de Efesios, un esquema vertical, es decir, que expresa el designio de salvación de todos los hombres en Cristo. Es uno de los signos
también hermoso. Entonces, estos tres himnos, vamos a entrar uno por uno de manera concreta. Filipenses 2, 6, 11. Yo les voy a dar el tiempo que ustedes puedan leerlo con calma. Filipenses 2, 6, 11. Dijimos que trata de la humillación y la exaltación de Cristo. Sería interesante que antes de que nos paremos un segundo y leamos el texto. Aquí, por razones de tiempo, nosotros tenemos que explicarlo. Este himno es uno de los más extensos de todas las cartas paulinas. Es considerado generalmente una composición litúrgica muy antigua, testimonio extremadamente significativo para la iglesia primitiva. El apóstol lo habría hecho propio, adaptándolo e insertándolo orgánicamente en su carta, en modo tal que expresara su propia visión cristológica. Análogamente al prólogo de San Juan, tiene la composición de una gran unidad interna, donde evoca tres momentos principales de la vía recorrida por Cristo: su preexistencia eterna, es decir, la kenosis, la preexistencia, luego viene el misterio de la encarnación, es decir, la kenosis, el abajamiento de Cristo, y su exaltación gloriosa. Está compuesto ciertamente por cinco versículos, y lo podemos estructurar de esta manera. El versículo 6 habla de la preexistencia eterna. La kenosis, es decir, su abajamiento, la encarnación, van del versículo 7 y el versículo 8. Y la exaltación gloriosa del versículo 9 al versículo 11. Así de modo tenemos esas tres estructuras dentro del himno de la carta a los Filipenses. No se describe, por consiguiente, en un primer plano la figura de Cristo, sino el designio divino del que Jesús fue protagonista, presentándose este designio como un marco necesario para comprender todo lo que la posición de quién es Cristo y los más profundos sentimientos con los que llevó a cabo la obra salvífica. Entonces, aun cuando no habla directamente, no responde la pregunta ¿quién es Cristo?, Pablo sí va a hablar de este designio salvador de Jesucristo en este himno a través de su encarnación. Entonces, esa encarnación va a expresar ese sentimiento de humillación y luego la exaltación gloriosa de Cristo por toda su obra redentora. Entonces, en la preexistencia de Cristo y su humillación, Pablo evoca en primer lugar la preexistencia eterna de Cristo. Antes de su encarnación, el apóstol afirma forma de Dios, es decir, de Jesús tiene condición divina, tal vez más exactamente una manifestación concreta personal del ser de Dios, como sugiere el mismo término forma, que expresa esa relación íntima de la divina que tiene Cristo con el Padre. Entonces, Pablo lo define muy bien, tiene la forma de Dios. Ahora bien, en esta cadencia rítmica del himno, esta reflexión sobre el ser preexistente de Cristo se encamina no a la descripción de una especificidad última de su ser, es decir, a definir su relación con Dios, sino a lo que realizó siguiendo un proyecto divino que iniciaba su marcha desde Dios. El himno se interesa en efecto en la contraposición entre lo que Cristo era y lo que en una lógica humana se podía esperar que eligiera como la cosa más obvia, y lo que por el contrario acaeció: Cristo, el ungido, el que tiene la forma de Dios, y se afirma que no consideró como presa codiciable el ser igual a Dios, sino que se anonadó a sí mismo. ¡Qué belleza! Esto habla del misterio realmente de Cristo. Este fue el evento insólito por el cual tuvo lugar la renuncia inaudita de Cristo a la forma de Dios para tomar una posición o una forma igual a la del hombre. Y de esto se habla su anonadamiento. No han faltado quienes han visto este texto
una alusión a la pretensión de Adán de querer lograr su propia realización a través del camino exactamente contrario, de una condición humana a la del ser como Dios. La vía seguida por Cristo para salvar los hombres no fue en ningún modo, proclama el himno, la que podía alcanzar con su poder de Dios, no, sino con la donación y el abajamiento del mismo. Lo expresan los verbos siguientes en los que describen que la encarnación y la existencia terrena de Cristo. El flujo del pensamiento se desborda en modo tal, la concreción y la dramaticidad del evento crece a lo largo de la estrofa. Se anonadó de sí mismo, se explicita tomando la forma de esclavo, haciéndose semejante a los hombres y mostrándose igual que los demás hombres. El proceso llega así a una conclusión. La forma de Dios, efectivamente, aunque resulte incomprensible, quedó anonadada, alcanzando el inferior nivel humano. En la estrofa va a dominar la frase "se anonadó a sí mismo", que constituye la expresión más peculiar, a mi modo de ver, del himno. Ella encuentra un paralelo con lo de San Juan, que dice "el verbo se hizo carne", y dos notas que caracterizan: una, por la libertad con la que llevó el anonadamiento, nota que pone fuertemente un relieve, y dos, el verbo emprendió su abajamiento con una total decisión, inesperada por todos, indecible, porque a todos cayó, los dejó mudos, y por otra, establece una antítesis entre lo que se anonadó frente a la condición divina. Entonces se trata de un cambio radical que expone este himno hermosísimo de la carta de los Filipenses. En lugar de aparecer la condición divina de Cristo, que era lo que tenía que exaltar Pablo no lo hace así, sino que aparece la condición de siervo, tomando una forma de esclavo. Y así sugiere la asunción de la condición humana en toda la realidad histórica, con su dependencia y condicionamiento en su provisionalidad y fragmentariedad. Dios se hace verdaderamente hombre, no una apariencia, como lo entendieron otros. Con Cristo, Dios se hace exactamente hombre. ¿Cómo se glorifica? El del versículo 9 y 11 que dijimos. Para el abajamiento sigue sin una solución. La mayor solución es que luego viene la exaltación. Él dio, por lo cual en el capítulo 9, en el versículo 9, perdón, señala el nuevo cambio. Después de que él se vio humillado, llegó al punto más profundo de su existencia en que el todo parecía haber trágicamente terminado, y así ocurre el hecho inusitado. Dios interviene de un modo admirable, y esta transformación se pone de relieve desde el punto de vista de la gramática. En la primera parte del himno, Cristo es el sujeto de la frase, ahora es el objeto de la acción divina. La segunda parte describe en efecto la acción de Dios a favor de Jesús hasta su elevación al honor más alto. Ahora la elevación operada se presenta de este modo como una respuesta, una reacción de Dios a la humillación que preexistía. Esta vía ascendente está caracterizada por la exaltación. En el Antiguo Testamento este verbo se aplica únicamente a Dios, es el que aparece exaltado. Aquí no. Aquí en el Nuevo Testamento con Pablo parece evocar además la antítesis con la humillación descrita en los versículos precedentes. De modo que estamos en una hermosa visión del misterio de Cristo, quien se despoja de su condición divina, entra en la condición humana y luego es exaltado por el mismo Dios. Ahí, en este himno de los Filipenses, encontramos un resumen del concepto de Cristo que maneja Pablo. Bien, en el segundo himno cristológico, en el que se trata del Colosenses, capítulo 1, versículo 15 al 20,
la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 15 al 20, se expresa la supremacía absoluta de Cristo. Este es el título que podríamos darle a este himno, la supremacía absoluta de Cristo. Si bien es verdad que el himno de Colosenses surge ante una gran necesidad de un orden apologético, como lo contemplan sus versículos anteriores y posteriores, la de subrayar la inminente dignidad de Cristo ante los errores que se difundían entre los fieles de la comunidad, su contenido alcanza un valor de grandeza que no podemos limitar, constituyendo uno de los más importantes textos cristológicos del epistolario paulino. El himno se introduce rompiendo victoriosamente el estilo de la carta que predominaba hasta el 1.14 y pasando de la prosa a la poesía. Cristo es el protagonista, cuyo señorío se proclama sobre el cosmos entero y en el orden de la generación espiritual. Estas dos afirmaciones se desarrollan en un fuerte paralelismo, yendo el movimiento de las ideas de una parte a otra, en modo tal que el Cristo Creador y el Cristo Redentor muestran ser uno, y el mundo aparece como la esfera única donde Cristo opera con el fin de que todas las criaturas vuelvan a la paz con Dios. Cristo, imagen de Dios y primogénito de toda criatura. Esta es una de las grandes formulaciones que se desarrolla en este himno. La segunda, Cristo está en relación al mundo o en relación con el mundo. Y la tercera, Cristo y la iglesia, que la puede desarrollar de manera total. Y Cristo es la causa de la reconciliación de todo el género humano. Entonces, de modo que este himno contempla estas cuatro partes que nosotros podemos ver rápidamente en cómo se va desarrollando. Cristo, imagen de Dios y primogénito de toda criatura. Dos fórmulas definen a Cristo en su relación con Dios. La primera es su condición de imagen de Dios invisible. Esta expresión, prácticamente sin paralelos en el Nuevo Testamento, tiene una larga prehistoria. En ella parecen haber confluido todas las visiones de la época, filosóficas, helenísticas, que representaba por Platón. Pero esta figura en su relación con Dios, imagen invisible del Dios, se va haciendo más presente en el texto, porque nosotros tenemos referencia de que el hombre había sido creado a imagen y semejanza de Dios, texto que remite a un nivel superior, también a Cristo, que lo encontramos en la segunda carta de los Corintios 4:4, que sería más bien un segundo Adán. Más precisamente, la corriente del Antiguo Testamento que influye directamente en el himno de los Colosenses es la tradición sapiencial, que describe la sabiduría con audaces metáforas como un reflejo de luz perenne. Así, un espejo sin mancha de la actividad de Dios, una imagen de su bondad. La fórmula del himno Colosenses, sin embargo, parece en su originalidad de creación paulina, o tal vez prepaulina, que se pueda llevar si se acepta la hipótesis de un documento de la liturgia primitiva. En cualquier caso, el haber puesto en su justa la dignidad de Cristo en cuanto a imagen de Dios, tanto porque en él Dios se hace accesible a los hombres. La segunda fórmula que maneja este himno, que es bellísima, es la primogénito de toda criatura, la que se adentra en la relación de Cristo y el mundo. Esta fórmula había sido preparada también por la reflexión sapiencial del Antiguo Testamento, por ejemplo Proverbios 8:22. El título primogénito introduce una nueva categoría. La fórmula primogénito de toda criatura proclamada a Cristo Jesús en un modo como nunca antes se había afirmado de ninguna criatura. No se trata aquí de la procedencia de un origen en sentido temporal, sino de la primacía, la precedencia y la dignidad única e incomparables de Cristo, que lo colocan encima de todas las demás cosas nacidas de Dios.
Esto hace que el himno se maneje en estas dos categorías: imagen de Dios y primogénito de toda criatura. Cristo en su relación con el mundo, porque está en relación que el mundo es una causa, porque en él fueron creadas todas las cosas en los cielos y sobre la tierra, las visibles y las invisibles, ya sean los tronos o las dominaciones, ya sean los principados o las potestades. Todo ha sido creado por él y para él. Él es ante todas las cosas y todas las cosas subsisten en él. Estos versículos que son del himno, versículos 16 y 17, ponen a Cristo en toda la relación con el mundo. Una relación cósmica en el cual el himno se interesa por una afirmación cristológica. Todo ha sido creado por él, en él y para él. Esto pone a Cristo como el origen, mediador y fin de toda la creación. Particularmente, aquí se nota evidentemente el influjo de Proverbios 8, 22, 31, que habla de la presencia de la sabiduría junto a Dios durante toda la creación del mundo. Entonces, lo que el Antiguo Testamento pone, una figura que acompañaba, llamada sabiduría, acompañaba a Dios en el momento de la creación, aquí en este himno Pablo toma a lo mejor esa figura del Antiguo Testamento y presenta que a Cristo, como que por medio de él, en él y para él, se hizo toda la creación. Un centro importante para toda la relación de Cristo con el mundo. Una tercera parte, que Cristo y la iglesia, aquí también hay una exaltación en función de la iglesia, que es el versículo 18, dice: Cristo es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, para que él sea el primero en todo. Con esta mención de la iglesia se pasa del plano de la creación a un plano bien importante y hermosísimo, como es el plano de la redención. Entonces, no solo Cristo está por encima de la creación y ha sido por él, que todo ha sido creado por él, sino que también lo pone como centro de la redención con el mundo, pero a través de la iglesia. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Entonces, toda la orientación cósmica cristológica del himno adquiere ahora una coloración eclesiológica que prepara la comprensión soteriológica, es decir, la comprensión salvadora de la redención de Cristo. Entonces, Cristo así no es solamente el jefe soberano del mundo, sino también la cabeza de aquella comunidad que se siente responsable de la salvación del mundo. Y esto es aquí porque la obra de Cristo a favor del mundo no se actúa sin el curso de la iglesia. Y esto tenemos que tenerlo muy claro y hermosamente comprendido. Aquí, lo que decíamos ayer, si tenemos clara la cristología, tenemos clara la eclesiología. Cristo se hace centro del mundo, pero también centro de la obra que es responsable de la salvación del mundo, de la salvación en el mundo. El himno, es verdad, se fija solamente en la supremacía de Cristo, sin querer ahondar en otras consecuencias, pero desde el punto de vista formal también se presenta al mundo como un cuerpo cósmico auxiliado por los miembros de la iglesia entre sí, y que estos dependen únicamente de la cabeza, que es Cristo. Hermoso este himno, yo lo invito a repasarlo y a verlo con toda la preeminencia del mundo. Nos falta ahora que Cristo es la última parte del himno. Cristo es la causa de la reconciliación. La frase dice: la preeminencia de Cristo encuentra su expresión máxima en la inhabitación en él de toda plenitud divina. La frase admite: pues el Padre tuvo a bien que en él habitase toda plenitud, o bien, toda la plenitud tuvo que habitar en él. Nos interesa señalar que el texto parece sugerir un cuadro polémico, pero no, nacido tal vez de la pretensión de los colosenses o de buscar una respuesta fuera de Cristo. No, Cristo va a ser la plenitud, es decir, el
pleroma, de lo cual hablábamos en las primeras clases, que da sentido, lo que completa toda la obra de la divinidad y de la salvación del mundo, es a través de Jesucristo. Cristo es la plenitud de toda la obra de la salvación, y lo hace a través de la reconciliación. Con la reconciliación ha surgido nuevas relaciones dentro del mundo creado, de tal modo que todas las cosas han recibido una nueva orientación al nuevo orden. Queda reafirmado de esta manera que el primado absoluto de Cristo y la referencia al pecado del mundo y a la falta de paz son mencionadas marginalmente para sostener la afirmación de la soberanía absoluta de Cristo Jesús por medio de la reconciliación. De modo que este himno de los Colosenses, ojalá nos aprendamos de memoria, es bellísimo, resalta todo el concepto de Jesucristo desde el punto, otro punto de vista de Pablo, un punto de vista que lo coloca como lo ubica en la preeminencia absoluta de Cristo. Sin Cristo, no, el mundo no puede actuar, la iglesia no puede actuar, y si actúan, actúan en nombre de Cristo, porque él es la cabeza, pero a través de una herramienta importantísima como es la reconciliación. La causa de la redención del mundo y la causa de la salvación del mundo están en la reconciliación a través de Cristo. Y el tercer himno, que es la carta que está expreso en la carta de los Efesios, en el capítulo 1 del versículo 3 al 14, va a expresar una realidad también importante, otro punto de vista de Pablo, y es un himno que habla sobre todas las cosas son recapituladas en Cristo, es decir, todas las cosas están en Él, se mantienen en Él y sin Él no actúan. Su contenido es el plan o misterio de la salvación realizado por Cristo y en Cristo. Dios Padre desde toda la eternidad se propuso salvar a los hombres y junto con Él a toda la creación entera, recapitulando todas las cosas en Cristo. Este designio salvífico del Padre es realizado en Cristo y por Cristo, y también el Espíritu Santo contribuye con una acción santificante. Podemos ver algunas partes del himno en las que podemos centrar en la obra redentora de Cristo, que puede manejarse de manera muy particular. Al menos vamos a centrarnos en tres categorías que se usan en este himno. Primera, usamos una categoría: el himno es una bendición. Presenta también la fórmula de literaria de bendición. Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo lo presenta como una fórmula a través de que por Él han llegado todos los beneficios divinos. Una fórmula parecida se encuentra en la carta a los Corintios y en la primera carta de Pedro. Pero el himno comienza con la bendición a Dios Padre, el cual afirma el apóstol, nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bienes espirituales. Este es el motivo de la alianza. Otra visión desde el punto de vista cristológico de Pablo. Viene la alianza. Dios es alabado porque nos ha dado en Cristo la plenitud de los bienes, no como en el Antiguo Testamento, que eran bienes sobre todo intramundanos, grano, vino, tierras y descendencia. No, aquí el más bien es espiritual, y el bien profundo espiritual va a ser Cristo, que posee una precisa densidad en esta carta, en la que el contenido cristológico se orienta al eclesiológico. Solo a quien vive en Cristo, es decir, pertenece al cuerpo de Cristo, se le abren todas las bendiciones de Dios. Esta bendición consiste en la elección y en la predestinación, en la concesión de la gracia y remisión de los pecados, y de manera especial en la participación del misterio de la salvación. Esto es una hermosura que nosotros podamos contemplarlo con ojos de fe.
quien pertenece a Cristo, quien se siente de Cristo, inmediatamente recibe bendiciones divinas, la bendición de ser miembro de la iglesia y de otras características que ya hemos mencionado. Hay una elección y una predestinación. Aquí el Cristo es exaltado ciertamente porque ha sido elegido por el Padre. Ha sido elegido y predestinado a una misión por el Padre. El término utilizado es que Él nos eligió. Él mismo nos elige para ser ahora su pueblo. En una continua, para hacer continua la historia de salvación en una economía que no se opone, sino que perfecciona a la antigua. Nosotros somos pueblos formados, nuevos en Cristo, y que han sido elegidos y llamados a la santidad. Es la iglesia, en definitiva, la que ha sido elegida desde la eternidad en Cristo. Una relación que permite comprender la estructura cristológica y soteriológica o de salvación de la iglesia. Así nosotros podemos decir que el himno cierra con una remisión de los pecados. Esta remisión la hace el por mismo Cristo, que el hace alusión a que los pecados son redimidos en Él como obra de su misión y sobre todo de la dignidad y el sentido que le da existencia al mundo. Este va a ser el final del himno, con una fuerte salvación y una énfasis énfasis en la fórmula de todo ha sido hecho por la alabanza de su gloria. Evoca aquí un himno litúrgico de carácter principal. La comunidad, mirando el sentido global de su existencia cristiana, debe celebrar agradecida con cántico de gloria el obrar salvífico de Cristo. Entonces, así nosotros podemos decir que estas reflexiones sobre la cristología, de manera especial las de Pablo, nos van a presentar una confesión de fe importante. Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es el único y definitivo Salvador de la humanidad. Y Jesucristo es el Dios y hombre verdadero, Salvador y Evangelizador. Estos serán los títulos cristológicos que se manifiestan con gran vigor y sobre todo con una grandiosidad de nuestra fe en todas las cartas de San Pablo. Que Dios nos permita vivir, repasar estos himnos con fe y sobre todo proclamarlo siempre desde la esperanza cristiana, es con la fuerza de la predicación. Si necesitamos definir a Jesucristo, estos tres himnos nos dan una respuesta importante como concepto de Cristo en los escritos de San Pablo. Que Dios nos bendiga a todos y que nos permita leerlos con calma y sobre todo proclamarlos con la fe que ameritamos y que necesita la proclamación fuerte y esperanzadora el mundo. Una fe que es capaz de vencer el mundo, pero una fe en Cristo. Que Dios nos bendiga a todos y nos permita vivir un hermoso día. Les recordamos los medios de comunicación por los cuales se comunican con nosotros a través de los grupos de WhatsApp llamados Areópago y de el correo electrónico intropablo@gmail.com. Será hasta la próxima y que Dios nos bendiga a todos.